Hola de nuevo. Hoy estaremos comentando acerca del tema de actualidad, el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Estaremos hablando en torno a ese deporte que estará acaparando toda la atención durante todas estas semanas que vienen y que como de manera ritualística, cada 4 años, se lleva a cabo toda esta Copa del Mundo y donde todas las personas, bueno, la mayoría, se emocionan en torno a ese deporte del cual estaremos hablando en dos videos. En este video me centraré especialmente pues, en algún tipo de simbología que hay en torno al logo de la FIFA que han lanzado para esta Copa del Mundo. Igualmente, algún tipo de simbología que también hay en la música que han elegido, así como de esos artistas. Y en la segunda parte ya estaré hablando del fútbol como tal, el origen del fútbol, cuál es su relación con cábala, numerología, espiritismo. Como veremos, es un tema muy interesante y bueno, a mí me ha parecido súper interesante conocer acerca de los orígenes. Muchos fans desconocen, yo creo que ni siquiera se han preguntado de dónde surge ese deporte que tanto los emociona y que tanto les fascina. Pues de eso estaremos hablando en dos videos. Este video, ¿cómo surge? Les comento que este video, pues no pensaba hacerlo, surge porque hace 3 días mi hijo, que es un aficionado del juego de la pelota, cuando fuimos al supermercado, vio una pelota y se antojó. Donde ve una pelota, él quiere comprar todas las pelotas que se encuentre. Me pregunta si puede comprar la pelota. Yo en ese momento estoy distraída y le digo que cuánto vale. Me dice que 7 euros, que es la pelota del mundial. Aunque él no es fanático del fútbol, a él no le gusta el fútbol, a él simplemente le gusta el juego de la pelota. La compramos y es ayer que me doy cuenta, al volver al supermercado a comprar otras cosas, que me doy cuenta que la pelota había costado un singular precio, no los 7 euros que me había dicho mi hijo por redondear la cifra, sino que aquí podemos observar ya de entrada que el fútbol es manipulado desde un bajo nivel y en varios niveles. Este bajo nivel, el comprador de a pie, ustedes, cualquiera. Y desde el momento en que se compra ese objeto, pues ya de entrada viene cargado con cierta, digámoslo así, con cierto magnetismo. Ese valor que se le ha dado a esta pelota ha sido de 6 euros 66 centavos. 6, 6. Una cifra que no fue elegida al azar. Pudo haber costado los 7 euros que había dicho mi hijo. 8, 10, 12, 5. Pero aquí vemos que no solamente en esa tienda costaba esto, sino en todas las tiendas estaba a lo mismo. 666. Estos números no están colocados allí al azar, como tampoco esa simbología en torno al Mundial de Fútbol tampoco está puesta al azar. Se han preguntado o han mirado para este mundial, ¿qué significado tiene la pelota?
¿Cuáles son los símbolos mágicos que hay detrás de la pelota? Ya con esto vamos entrando en un terreno que tal vez nos muestra que eso de fútbol como deporte tal vez no es tanto. Tenemos aquí entonces el logo de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que fue presentado por la FIFA, la organización encargada del mundial. Tenemos que cada 4 años, pues ellos realizan otro, digamos, logos que identifiquen cada mundial, que sea como característico de cada mundial. Aquí tenemos en este logo unos aspectos muy interesantes y que pues no dejan de llamar la atención, como por ejemplo que el logo fue presentado desde la Estación Espacial Rusa y que además pues todo tiene aquí referencias un poco mágicas. ¿Por qué relación con la magia? Pues así tenemos que ellos han llamado a esto la bola mágica, esto que se ve aquí en la parte superior, que debería ser la pelota, la han llamado bola mágica. Y dicen que ha sido en honor al primer satélite ruso, el Sputnik, el primer satélite artificial en llegar al espacio. Bien, pero ¿por qué llamarlo bola mágica? En la parte izquierda nos dice que estas tres representaciones esféricas y donde se ven como unas estrellas, dice que se llaman ventanas mágicas, una especie de ventanas estelares, y dice que son esas ventanas estelares que invitan a participar en la Copa del Mundo. Una descripción un tanto errática, un tanto extraña, y más con ese nombre, ventanas mágicas, haciéndonos recordar los portales dimensionales. Esto aquí está dando a entender incluso mucho más. Si observamos en la parte derecha, un poco ahí en la parte baja de la bola mágica, pues nos dice que esto representa el sueño humano, el sueño de la humanidad. Sin embargo, la descripción que da la FIFA es que este elemento simboliza la energía de los jugadores de fútbol para transformar sueños en realidad. Aquí, ¿qué nos están diciendo? ¿Toman esa energía de los jugadores? ¿O están hablando de que el fútbol es mucho más y podría tener referencia a lo que siempre hemos hablado, de que a través del fútbol pues se juega con nuestra energía? No es para nadie un secreto que el fútbol genera emociones, las emociones, las peores emociones que puedan surgir en una persona: odio, resentimiento, rabia, ira, tristeza, deseos de matar. Para mí es increíble a veces observar estos juegos de fútbol. Creo que por eso es que no me gusta el fútbol. Además, porque esos lugares son llenos de tumulto y yo detesto ese tipo de lugares desde siempre. Nunca me han gustado porque se siente un ambiente muy pesado. Y al observar esto a veces en las noticias o en los juegos, se ve mucha agresividad en las personas. Y pues debería esto como un poco llamarnos la atención. ¿Por qué un partido de fútbol que debería desestresar a las personas al apoyar a su equipo favorito o simplemente por distracción, para distraerse de todas las obligaciones diarias del trabajo y todo esto? ¿Por qué la gente termina de un partido de fútbol cansada,
como si hubieran ordeñado su vitalidad, su energía. ¿Por qué otros terminan con deseos de irse a beber porque están frustrados, porque su equipo perdió? Muchos incluso desearían morirse. Otros incluso llevan esto a la realidad y terminan matando a otras personas. Las cifras de muertos durante partidos de fútbol son escandalosas. Aquí les tengo un breve resumen de algunos de esos muertos. Esto sin contar con otro aspecto oscuro y perverso en torno al fútbol, pero del que hablaré en el próximo video, y que tiene que ver con abusos sexuales en contra de los niños. Perversión pura. A ese tipo de energía es que se refiere este logo del mundial. Nos roban la energía. Pues bien, aquí tenemos en el otro punto descripción que da la FIFA y que dice que el diseño en general pues se refiere o simboliza un despegue. Y dice que el despegue se refiere al despegue del propio torneo. No se ve como una conexión allí de un despegue, por decir algo, de una nave espacial o de un cohete, algo que nos dé referencia a un algo que está despegando. No, allí se ve, como ya lo vimos, pues esta bola mágica. Algo está sosteniendo esa bola mágica, y que es la parte donde nos dice de la energía de los jugadores, que es claro que aquí nos están dando a entender otra cosa que no es y que tiene que ver con lo que hay detrás del fútbol. Ellos dicen que es la emoción de los fans, así como el deseo del ser humano de alcanzar las estrellas del fútbol. En el logo introducen además una serie de estrellas. Vemos estrellas en todas partes y dice que representa el espacio exterior, algo así. Y dice que hace alusión a los jugadores de fútbol, como siempre los mencionan, estrellas, sea de todo tipo, ¿no? En el entretenimiento todo se vale, estrella de la música, estrella de la actuación, estrella del fútbol. Y ellos dan la descripción de que ellos son como estrellas y que aportan un toque mágico, como de cuento de hadas al fútbol. Extraña, extraña descripción. A mí me parece muy extraña. Pues vemos allí que los colores del logo son rojo, dorado, negro y azul. Y dice pues que está relacionado con los elementos simbólicos del folclore y el arte ruso. Recordemos que fueron los cosmonautas de la estación espacial quienes han dado pues la presentación de esta identidad para el Mundial del 2018. Es algo, pues digamos, sí, una idea original. No deja de llamar la atención esas referencias hacia lo mágico y hacia la energía. Bueno, nos dijeron que ese segundo figura está relacionada con los jugadores y los fans. Sin embargo, la figura de abajo, ¿qué significa? Bueno, ambas figuras, ya que estas ambas figuras se ven un tanto, como decía, espectrales. Y más bien hace como, se parecen mucho a estos ángeles que suelen a veces ser mostrados, pues en todo esto de la New Age.
Pues bien, esta es la simbología que nos ha dado la FIFA con respecto al logo del Mundial de Rusia 2018. Lo de estas estrellas, ¿ustedes creen que pueda tener otro significado? ¿Que tal vez tenga que ver con extraterrestres? Pues no deja de ser llamativo que estas estrellas parecen conjugarse especialmente con la bandera de Brasil, donde fue precisamente el último mundial de fútbol. De la bandera de Brasil les hablé en el video del fatídico accidente del Chapecoense. No sé si recuerden que allí les hacía mención a que esa bandera de Brasil tenía unas estrellas que estaban basadas en un evento astrológico. Y bueno, si comparamos la foto de la bandera de Brasil con este logo de Rusia 2018, pues vaya que encontramos cosas similares. De igual manera, la bandera de Australia son estas mismas estrellas. No es como curioso encontrar estos detalles que nos presentan un poco como sin importancia, como bueno, son simples estrellas. Vemos que ellos siempre van a tener en cuenta todas las maneras en que puedan rendir homenaje, culto y rituales a esos dioses antiguos, de los cuales esa élite son creyentes, son sus más comprometidos sirvientes. ¿Ustedes creen que esto ha sido puesto allí por casualidad? Conocemos que esta élite nunca deja ningún pequeño, por más pequeño que sea ese detalle, no es dejado al azar. Si han puesto allí esto es por alguna importantísima razón. Muy probablemente puede ser que actúe a nivel subliminal. Es muy probable que tenga que ver con rituales. Es muy probable que tenga que ver incluso con esos extraterrestres. Hemos oído en los últimos años muchas historias acerca de los extraterrestres y Rusia. ¿Tendrá esto alguna relación? Aquí vemos en la imagen que precisamente en torno a esa cruz del sur que les acababa de mostrar y que está presente en el logo de la FIFA, el Mundial del 2018, es precisamente cerca allí donde en el mundo de la conspiración se sitúa al planeta Nibiru, ese planetoide de donde vendrían los dioses Anunnaki. Y como exageramos, les quería mostrarles esta pelota. Vemos exactamente la misma cruz. Y bueno, sorpresa. Seguiremos aquí entonces con los detalles que les había anunciado del video de la FIFA para el Mundial del 2018. Y cómo inicia el video. Pues precisamente con la bola mágica y la cruz del sur. El video en general circula en torno a esta pelota con la cruz. Y como todos son casualidades, pues tenemos que esta pelota pues ha sido diseñada por Adidas y que fue presentada el 11 del 11 del 2018.
16. Como siempre, todo rodeado de estas cuestiones raras que nadie se pregunta y tampoco se pueden explicar. 11, 11. La canción de la FIFA para este mundial se llama Comanda. Comanda, que quiere decir mi selección. En la letra de la canción podemos ver que inicia precisamente con un niño que tiene esta pelota con la cruz en su mano. De nuevo con la pelota mágica y con la estrella, la constelación de la Cruz del Sur. El video como tal gira en torno a unos niños, un video aparentemente normal, pero vemos pues esta simbología de la Cruz del Sur. Posteriormente la letra dice: y aquí estamos donde muchos nos estaban esperando. A través de las adversidades tenemos un propósito en nuestros corazones. En medio de las dificultades vamos rumbo a las estrellas. Es fácil y sencillo llegar a lo supremo. Aquí de nuevo esta referencia a las estrellas. Es curioso que diga que frente a la adversidad, es decir, frente a cuando estás con problemas, pues no es sino recurrir a esas estrellas que ya comenté que aquí directamente se está dirigiendo a estos ángeles caídos. Posteriormente la canción repite como un mantra: Rusia 2018, Rusia 2018. Y viene una escena muy, muy, muy curiosa. Y es cuando aparece uno de estos personajes que porta una cruz en su cuello y adivinen también qué, una pirámide. Pues ese personaje aparece en escena y comienza a decir algo bastante peculiar. Dice: mis alas se encuentran atrás de mí. Mientras aparece la imagen de un avión en vuelo. Alas detrás de mí. La imagen se centra específicamente en un mural que hay detrás de, pues, de esta persona y el grupo de personas que comienzan ahí a cantar y a bailar, y es nada menos que el famoso triángulo, el de siempre, que no puede faltar en ningún video, aparece allí. Y la imagen la toman de tal manera que quede siempre centrado el famoso triángulo. Lo casual es que el muchacho dice que están esas alas detrás de él, lo que le da el impulso. Y si vemos que detrás de él está este triángulo, pues nos está dando a entender de que siempre detrás de todo esto están los Illuminati, moviendo todo, impulsando todo. Hay otra escena que me llama muy poderosamente la atención, y es que él cuando dice: soy temido por todos y eso es lo que importa. El tipo señala como en forma de que tuviera una pistola en la mano y se señala en la cabeza con las dos manos. Pues eso es muy curioso. ¿Qué quiere decir? Que todos le temen y que ganará como de lugar a punta de amenazas, a punta de que... Claro que aquí no está refiriéndose a los juegos de fútbol, lógicamente. Ellos siempre están hablando en manera, en clave. Más adelante ellos cantan: nosotros sabemos en quiénes confiamos. Y es cuando marcan el dedo índice hacia arriba, señalando hacia las estrellas. Pues en quién confían todos estos personajes.
Y es así como luego muestran otra escena también interesante, y es que hay un tumulto de gente y algunos tienen en la mano, es que se me olvida el nombre en español de este artefacto que muestran mucho en las películas para pedir ayuda. Y esta humareda se eleva y vemos que tiene los colores de la bandera de Rusia. Pero eso no es como lo importante. Aquí lo importante es que toda esta gente está mirando hacia el cielo y señalando de nuevo con el dedo índice hacia arriba. Hemos visto este símbolo en muchos vídeos y también en simbología masónica. Y vemos que todos están mirando hacia arriba. Yo ya expliqué en alguno de mis posts acerca de lo que se ha venido observando últimamente, todos estos artistas cantando One Love, One World, y este símbolo, esta seña que simboliza el uno, como si fuera un uno, pero no es un uno. Realmente ellos lo que están diciendo, están pidiendo, es el nuevo orden mundial. Cuando ustedes oigan de esto, ya hemos hablado cuando han abierto portales. One World, que busca el ecumenismo, una sola religión, que es lo que se persigue con el nuevo orden mundial, un mundo para todos, una moneda, en apariencia todo muy benéfico para todos, pero realmente es un mundo fantasioso que nos están ofreciendo a costa de sufrimiento de otros, a costa de muerte, en fin. Y es curioso que veamos en torno a esto que les acabo de mencionar, del WON, del nuevo orden mundial, del ecumenismo, pues esto está plasmado directamente en los ornamentos de la Copa Mundial de Rusia 2018. Yo creo que ya ustedes habrán visto ese trasfondo rojizo que hay detrás del logo de la Copa Mundial. Y son unos ornamentos que fueron presentados también el mismo día o también desde la base espacial rusa cuando presentaron el logo. Explicaron también todos estos ornamentos y los ornamentos que vemos allí plasmados pues tienen que ver con algunos símbolos futbolísticos. También vemos el balón mágico que dice balón en pleno vuelo y lo vemos con ese destello estelar y este balón en pleno vuelo, el balón mágico, pues allí vemos nuevamente con las tres ventanas estelares. Estos ornamentos contienen también pues lo relacionado con el ballet ruso, todo relacionado con la cultura rusa, algo pues muy bonito y todo, la balalaika, el cielo estrellado, frutos del bosque, el corazón, el expreso transiberiano, la muñeca rusa, algo que es muy característico de ese país, las cúpulas rusas, lógico, no podían faltar. Quienes se han fijado habrán encontrado que también está, pues, parte de la mitología, como es el ave de fuego, con sus plumas del ave del fuego. Ya saben quién es el ave de fuego, ¿verdad? El ave fénix. Y encontramos también el huevo Fabergé que tiene relación con el huevo de Pascua y toda esa mitología asociada con el huevo de Pascua. Y aquí, bueno, lo que yo encuentro más interesante de todo es que encontramos una mezquita. Sabemos que el pueblo ruso es un pueblo mayoritariamente ortodoxo. Y no vemos allí una referencia a su religión. Pero, curiosamente, encontramos que han destacado especialmente una mezquita. Ya quienes han seguido
los pasos de todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo desde hace unos 3 años, se habrán dado cuenta de que está ocurriendo un gravísimo fenómeno a nivel europeo y en el que tiene que ver Vladimir Putin directamente. Recordemos que antes de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, Vladimir Putin tenía prohibido la construcción de mezquitas, y todo esto concuerda con todos estos planes del nuevo orden mundial y de la dominación de esta élite corrupta. Esa mezquita hace relación a la mezquita más grande que se ha construido en todo este continente europeo, y pues es muy curioso que esté tan resaltada en esos ornamentos y no, por ejemplo, los que tienen que ver con la iglesia ortodoxa. Es muy llamativo y bastante diciente, y se contrasta con todos estos lineamientos que tienen que ver con el nuevo orden mundial y el ecumenismo. Recordemos para quién trabaja Putin. ¿No es muy curioso que desde el 23 de septiembre del 2015 fue Putin quien, después de pedir el nuevo orden mundial, arrancó esa supuesta oleada en contra de los terroristas islámicos, con una gran cantidad de toneladas, de miles de toneladas de bombas y material armamentístico, y no han terminado con los supuestos terroristas y lo que han hecho es traer a millones de refugiados musulmanes que están generando caos, literalmente hablando, en el continente europeo. Según lo que ha destacado Wikileaks, es que la CIA pues tiene preparada una guerra civil para una fecha entre el 2020 y 2022, y que tiene que ver con esta islamización a la que nos estamos viendo expuestos. Y no es raro escuchar al Papa Francisco decir que el Corán es lo mismo que la Biblia, que Alá es el mismo Dios Padre de Cristo. Todo esto unas grandes falsedades para que vayamos aceptando indirectamente todo esto que se avecina. ¿Quién fue el fundador del Crislam? Esa mezcla diabólica entre cristianismo y el islam. Pues bueno, ahí les dejo esta inquietud respecto a este punto que considero también importante, porque ahí está, no lo han escondido de los ornamentos y ahí vemos expuesto todo esto. Y ya para terminar este video y no cansarlos tanto, sencillamente deseo comentar así rápidamente de quiénes serán los que estén mostrando esas cualidades musicales durante el Mundial de Fútbol. Ya hemos visto cuál es la canción oficial de la FIFA para el Mundial de Rusia 2018. Pero encontramos de que esta canción no ha sido tan promocionada, pareciera más bien como que hay un boicot todavía hacia Rusia contra Putin de parte de algunos países. De hecho, aquí no hemos escuchado la canción en la radio. Y bueno, esto llama la atención porque en otras mundiales hemos visto que hay una canción predilecta, característica, como ha sido, por ejemplo, la de Ricky Martin. Las canciones de Shakira. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She makes
quien valga la aclaración, es la única cantante que a la que se le ha permitido extrañamente formar parte de prácticamente 3 o 4 mundiales de fútbol, ser la figura principal. Recuerden la canción del Waka Waka o la de Las caderas no mienten. Pues todas estas canciones interpretadas por Shakira se convirtieron en hits mundiales, precisamente interpretados en estos mundiales de fútbol. ¿Por qué Shakira? ¿Por qué Ricky Martin? ¿Por qué en Brasil del 2014 estuvo Shakira nuevamente y dándole como un impulso también a Jennifer López? Y en este año, pues es muy, muy, muy curioso que van a tener a Nicky Jam y a ese cantante llamado Maluma. Fijémonos en esos dos personajes que van a estar. No sé, pues yo no sé sinceramente cómo escogen a estos personajes para que hagan estas canciones de los mundiales, para que se vuelvan tan importantes. ¿Por qué precisamente estos artistas de origen latino, de estos artistas que han estado ligados así, digámoslo abiertamente, a cuestiones esotéricas, ocultistas, como la santería? ¿Ustedes creen que Ricky Martin surgió así de la noche a la mañana por su talento? La voz de Shakira es horrible. Y ahí la vemos aún vigente y ahora ya cantando ese ritmo tropical que, ¿cómo es que se llama? Reggaetón. Unos ritmos igual J-Lo, que es lo que interpreta Maluma y este otro cantante. Puros ritmos con tambores africanos, tambores con los que siempre han agradado a los dioses, tambores con los que han estado invocando entidades en el África. Con su religión del vudú en la santería. ¿Qué es lo que más se reconoce en la santería? Todos estos tambores para invocar entidades. Así que indirectamente lo que nos están trayendo con todos estos artistas, estas estrellas de la música, pues tiene que ver todo con rituales disfrazados. Ahí están las cosas para quien quiera verlas. No quiero traumatizarlos. Simplemente mi objetivo era mostrarles pues toda esta simbología asociada, simbología de la cual no, digamos, no somos conscientes, de las cuales no creemos que pueda tener tantas implicaciones. Y los espero en el próximo video que estaré haciendo esta semana, publicando pues todo lo que tiene que ver con el fútbol, como les había dicho al comienzo de este video. El origen del fútbol, cómo se origina, cuál es en realidad el, digamos, el origen y objetivo por qué fue creado el fútbol, su relación con cábala, con simbología. Bueno, va a estar muy interesante también. Y entonces hasta aquí, nos vemos en la próxima.